Amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy día tenemos como invitado a un personaje muy, muy espectacular que, pese a transcurrido el tiempo, ha quedado en la memoria a quienes lo seguían a través de Televisión Nacional del Perú, alegrando las mañanas. No sé si recordarán a doña Nicolasa, un personaje que se ganó el cariño de las amas de casa, en particular en los hogares de todo el Perú. Sin embargo, ¿quién está detrás de este personaje y cuáles son sus vínculos con la Amazonía peruana, particularmente con Pucallpa? Y es que hoy día recién me doy por enterado de que es hermano de nuestro entrañable amigo y desaparecido Iván Calvo, es decir, el popular huaracho que acostumbraba a despertar en las mañanas a todos los pucallpinos a través de un medio radial. Sin embargo, ¿quiénes más están? Hay todo detrás de una historia en la que son familia directa de César Calvo de Araujo, es decir, connotadas personalidades que han marcado la historia, no solamente de Ucayali, sino de la Amazonía en nuestro Perú. Hoy día vamos a conocer a la popular Nicolasa, que sin duda vamos a conversar también quién está detrás de este personaje. Hola, hola, ¿qué tal? Les cuento, soy la abuelita Nicolasa y estoy estrenando una nueva página, se llama Nicolasa Oficial, ¿sí? Y aquí va a servir para promocionar actividades de entretenimiento y para motivar y enseñar a los niños y maestras, teniendo como herramienta pedagógica al títere. Y ahí vamos a dar a conocer todos los talleres y todas las cosas que estamos haciendo, ¿ya? Así que les mando un beso, un abrazo, ¡mua! Besos, abrazos y apapachos. ¡Ay, Nicolasa, Roberto, precioso! ¡Qué gusto poder conocerte directamente! Siempre te veía a través de las pantallas de Televisión Nacional del Perú y ahora tengo la oportunidad de poder conversar contigo face to face. ¡Ah, ñahuinchándonos! ¡Te entrego mi chungo! Oiga, Nicolasa, ¿de dónde es natural Nicolasa en primer lugar? No, yo soy limeñísima, pero mi hijo es de Colombia. Él nació en un pueblito chiquitito que se llama Tibaná. Ya. En el departamento de Boyacá, al norte de Bogotá. ¿Y quién es tu hijo? Es decir, ¿quién es tu creador? Él es mi hijo prematuro, nació de 7 meses. ¿Ya? Yo soplé una botella y él salió como un corcho. Imagínese. Él es hijo del pintor César Calvo de Araujo y también se llama César, igual que su padre César Ángel. Ya. Él también se llama César Ángel. Pero le decimos Ángel, porque el pintor Calvo de Araujo tuvo 5 hijos varones. Ya. Y los 5 hijos varones tenían como primer nombre César. Uh-huh. Entonces está el poeta César Calvo Soriano, uh-huh. Él era César Beachelaf. De ahí viene el médico, César Guillermo Haza. Ya. ¿No? De Calvo, Soriano también. Después viene César Igor Calvo Canepa, que es el papá de Gabriel Calvo, el actor y todo eso. O sea, hay todo un entremesa. Todos están metidos de en el arte. Personalidades. Claro, el poeta César Calvo. Directa o indirectamente. El hermano mayor, el poeta César Calvo. De ahí viene el médico, que también es egiptólogo, ya. Guillermo Calvo. Ya. De ahí viene César Igor, que es actor, que fue el jefe de Relaciones Públicas de Petroperú en Iquitos muchos años, papá del actor Gabriel Calvo. Ya. ¿No es cierto? De ahí viene César Iván, que es huaracho. El gran locutor de la radio amazónica acá, que siempre... Muy querido, muy recordado acá, ajá, en Pucallpa. Y de ahí viene el Wincho, que es César Ángel, que es mi hijito. Es Ángel Calvo, más conocido como Ángel Calvo. O sea que tenías muy buenas relaciones con César Calvo de Araujo. Claro, tuvimos un cuicle y tuvimos ese niño. Han hecho ahí un... ¿Qué pasó? ¿Te fuiste a las guaringas para poder conquistarlo? No, le di quereme. Ya. Quereme, le di. No. Y de ahí, pues cuando él estaba muy chiquito, pues nació allá en Colombia. Ya. Pero su papá lo registró como si hubiera nacido en la maternidad. Entonces, ¿Y qué hacía doña Nicolasa? Una limeña muy, muy... Te cuento la historia. Lo que pasa es que mi hijo adoptivo, su verdadera mamá era doña Lilia Castiblanco. Ya. Bogotana. Ya. Modelo. Ya. Guapísima ella. El pintor Calvo de Araujo se queda en Colombia por el presidente Rojas Pinilla. Ya. Pone un aviso, necesito modelo para desnudas, y aparece doña Lilia.
Y en lugar de ponerse a pintar y modelar, se pusieron a hacer otras cosas. Oh, dame ya. Que te doy, que te sigo dando. Utilizaba el pincel, pero... Sí, y ahí, el otro pincel. Pues. Ah, y ahí nace el Winsho, que es este. Y su madre lo registra en Bogotá y su padre lo registra como nacido en Lima. ¿Ya? Y ella siempre se burló de este niño diciendo que es primer parto por correspondencia. Porque ella nunca había venido al Perú, pero tenía un hijo nacido en el Perú. Y encima, de 7 mesinos. Imagínese. Y después se lo traen acá y lo llevan al río Tuquinía, que en ese tiempo era 12 horas de acá de Pucallpa, en Pequepeque. No en Motogodila, ya, en Pequepeque. Pequepeque. En el caserío de Santa Sofía, en el río Tuquinía. Y ahí se cría el guambrillo todo puchizapa, lleno de lombrices. Pero doña Nicolasa se quedó en Lima. Claro, pues. Ya. Y él se queda con su papá allá en el río Tuquinía. Todo buchizapa, conciso, honguete, ¿no es cierto? Pero igual lo quiere. Igual. Entonces él no sabe si es colombiano o amazónico, porque tiene una mezcolanza en la cabeza, la cosa más loca, ¿no? Terrible, terrible. ¿Y cómo así nace el personaje de doña Nicolasa? ¿Cuántos años tiene doña Nicolasa? Si no es una expresión preguntar, disculpe, porque a una dama no se le pregunta la edad. Te cuento, a ver. Dios hizo a ¿cómo se llama? Adán, ¿no es cierto? Ya. Y a la primera esposa, que se llamó Lilith. Ya. Yo era íntima de Lilith. Ya. Pero Lilith era terca, entonces Dios la botó del paraíso y después de una costilla la hizo Eva. Ya. 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 Después me hice camilla de Eva, pero Eva era media pánfila. Más me gustaba Lilith, ¿no? Uh-huh. Que la llaman la madre de los demonios. Ya. Pero yo soy muy íntima de Lilith. Ay, de esa época, saca la cuenta. O sea que. De Tim Marín de Domingüe. Bien jovencita usted. Yo estaba una niña, entonces estábamos Adán. Lilith, que la botaron. Pobre. Estaba Eva y yo, éramos un trío. Pobre César. Pobre César, ¿cómo ha quedado finalmente? Después, al chico este que tenía su lancha, que me llevó a pasear, ¿cómo es? Noé. Ya. Él me llevó en su lancha una vez a pasear y encallamos en el monte Ararat. Uh-huh. Y ahí estaban sus hijos, pues Canset y Fachet. Ya. Ahí estaban los tres hijos, malcriados, esos chicos andaban fregando los animalitos y todo, ¿no? Uh-huh. Y el bote que tenían le pusieron nombre Arca se llamaba. ¿Ya? Ay, me haces hablar huevonadas, oye. No pensaba, te juro que no pensaba, nunca soñaba conversar directamente contigo, Nicolás. Ay, pero solamente vamos a conversar. Simplemente vamos a conversar. Claro que vamos a conversar. Ay, y de repente recordar algunas anécdotas tuyas que quieras compartirlo con mi público. Oye, papi, me acuerdo de cosas acá. De hecho, esta que calle, sí. Esta calle que está acá a la espalda. Ya, el mercado número 3. Sí, pero la calle que es de la bajadita. Guillermo Sisley. Claro, sí, yo me acuerdo de Sisley. Claro, de la familia Sisley. De la familia Sisley, que tenían empresas acá y así todo. Bueno, es, así es. Esa calle era una maravilla. No me vas a decir que también has coqueteado con los Sisley. También. Doña Nicolás. No, y el de la Loretana también. Oh, ¿cómo se llamaba el viejo este? Soria. Don Aliardo. Don Aliardo. Bueno, pero en esta calle a mí me gustaba porque los carros frenaban. ¿Ya? Y seguían patinando porque era de greda, ¿te acuerdas? Claro, iban hasta allá abajo, claro que sí. Sin parar. No, imagínese que a mí me pasó eso, pero no cuando estaba todavía en greda, sino ya pavimentada. ¿Ya pavimentada también? Se me rompió la cadena y una madrugada todavía. Imagínese dónde encuentro a alguien que me arregle la cadena en la madrugada. Y fue una anécdota terrible. Pero imagínese comparativamente desde la época de la greda. Cuando era la greda, y acá esta callecita, abajo había un caño. Claro. Por acá pasaba doña Amanda Chávez, que vendía fritas. Acá en la esquina vendía su choncholí. Frente al mercado. Claro, vendía choncholí. ¿Y qué más vendía ahí? ¿Esta cómo se llama? Que se hace con higadito, con todo eso. Chanfainita. Chanfainita. Ahí estaba doña Amanda Chávez también. O sea, me acuerdo. O sea que muy bien has recorrido Pucallpa. Claro. Ahora entiendo. Acá estábamos en la revista Gente. Después estuvimos con la revista, no, con la revista Proceso, con la revista Carta Abierta, con Javier Dávila Durán, uh-huh, con doña Ruth. Ah, con todos los grandes. Claro, todos los grandes de la comunicación. Y acá había un periodista, Pimentel creo que se llamaba. Luis Vivanco Pimentel. Lucho Vivanco, que en paz descanse. Oye, peleador, él siempre andaba peleando con todos los colegas. uno de mis grandes directores que he tenido también. Sí, y la bruja. Wilmer Cárdenas, un gran escritor que hasta ahora lo tenemos. Con él andábamos para todo lado, con Charita Ríos. Sarita, que ahora está por Italia. Claro, con Raulito Ceballos. Raúl Ceballos, padre e hijo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ambos que ahora gozan de la gracia del Señor. Oye, hay cosas que a mí me preocupan. Cuando yo era chica, se morían los abuelos de mis amigos. Ya. Cuando fui creciendo, se morían los papás de los amigos. ¿Ahora? Y ahora se me mueren los amigos, caramba. Oye, te vas a quedar sola. Gracias a esa bendita pandemia que nos ha quitado también. Oye, a muchos. Oye, sí, se llevó al guaracho, pues. Sí, y casi
se lleva a este hijo mío también. Le dio neumonía, estaba con una pata allá o la otra acá. Terrible. Pero Diosito sabe que la hierba mala no se muere así nomás. No se muere así nomás. Nicolasa, sí, permíteme por favor ahora hablar un poco con tu hijo. Me gustaría que realmente nadie lo conoce. Conocer un poco más, porque justamente esa es la idea, de que mi público conozca también quién está detrás de bambalinas. Nadie lo conoce, ¿sí? Aparte es un mantenido, pero yo lo mantengo. Ya me imagino que sí. Debes cobrar bien, pues, para yo que yo cobro para mantener ese sanga, ¿no? Me imagino que sí. Y encima buchapa, mira. ¿Me permite, por favor, Nicolasa? ¿Sí? Claro, papi. César, realmente detrás de todo esto, ¿cuántos años ya con el personaje? En Colombia nace Nicolasa en el año 92, como la abuelita de la Caperucita Roja. ¿Ya? Es una historia bien compleja. ¿De dónde y cómo así? ¿Quién da la idea? En el año 80, yo me caso acá con una peruana y fuimos al cementerio donde estaba mi papá, el pintor Carlos de Araujo. Y como salimos de ahí dejarle flores a mi papá, todo, entonces nos fuimos al presbítero maestro. ¿Ya? Y yo veo un daguerrotipo a la altura de los ojos, precioso, con una señora con un moño, muy elegante, con su pelo blanco, doña Nicolasa, y el apellido no me acuerdo. ¿Ya? Es una cosa mágica. Le digo a mi mujer, a Gabriela, le digo, oye, si nace niña, porque no había ecografías en esa época, ¿no? Okay. Tú no sabías qué iba a hacer hasta el día del parto. Exacto. Entonces, si nace niña, le ponemos Nicolasa. Y mi mujer me dice, ¿tú eres idiota? ¿Le vas a poner un nombre de una muerta que ni conoces? Que parecía inaudito el hecho. Y mi hija se llama Nasha. Ya, yeah. A persistencia de la mamá. Sí. Que no quedó. A los dos años, vuelve a quedar embarazada. Y le digo, oye, esta vez sí le ponemos Nicolasa. Imbécil, me dice, todavía sigues con la estupidez de hace no sé cuánto tiempo. Y se llama Leisha. Oh, definitivamente no estaba. Y cuando yo ya me voy a Colombia, monto la Caperucita, y la Caperucita de Charles Perrault, el francés, que fue escrita en 1645, no tiene nombre la abuela. Uh-huh. Y a mí se me ocurre, y digo, no sé por qué esa persistencia. Uh-huh. Y se me ocurre, y le digo, le voy a poner Nicolás, ¿y quién se opone? Nadie. Pues no tiene mamá, entonces yo la estoy haciendo, ¡pum! Nicolás. Y quedó Nicolás. Y en Colombia tuvimos un pequeño programa de televisión que se llamaba Coma Rico. Ah, mira. Ella presentaba el programa y yo cocinaba. Ya. Y era un programa político. O sea, yo invitaba a un alcalde de pueblo, lo ponía a picar cebolla y cuando él lloraba, yo le preguntaba, ¿qué pasó con el puente que se cayó? ¿Y qué pasó con no sé qué? Mientras él lloraba picando cebolla. Hasta que un día llegó la esposa del alcalde, porque el canal era de una municipalidad. Ya. De Villavicencio. Y le pregunté a la esposa del alcalde, le digo, ¿y qué pasó con las donaciones que su hermano estaba a cargo? No sé qué respuesta me dio la señora, y al día siguiente, cuando fui al canal, no me dejaron entrar nunca más. Me imagino la persistencia de doña Nicolasa, muy atrevida. Y el alcalde me dijo a mí, Cholo, métete conmigo, me dice, pero no con mi mujer, porque mi mujer está a punto de botarme de la casa. Juan de Dios, me acuerdo. Y bueno, en el año 2000 yo me vengo a Lima y en el 2001 entro al Canal 7. Ya. Me ve Vani Pasalacua, la productora de un programa que se llamaba Por la Mañana con Lorena. Y yo fui por un día, un solo día. Ya, como invitado. Como invitado. Y me quedé casi 12 años. O sea, trata de no invitarme años a tu casa nunca porque me quedo con tu casa. Y era en la misma performance. El programa duró como, claro, el 2001, pero el 2002 ya cambió el programa y se llamó Hola Perú y era de 4 horas seguidas. Ya. Y después siguió Hola Perú, pero ya solamente 2 horas y ahí nos quedamos casi 12 años. De ahí nos fuimos porque nos botó llanta, obviamente. Y nos fuimos a Panamericana. Panamericana ya. Estuvimos 2 años más, un poquito más. Y ahí acaba el programa también y nos manda a sacar Nadine porque decía que iba a quitar la policía estatal si Nicolasa seguía burlándose de ella y su marido. Ah, bueno. O sea, seguía siendo traviesa. No le dejó la chispa de Colombia y la trae para Perú igual. Y después de ahí me fui a trabajar con Carlos Álvarez. Ya. Y bueno, ahí estuve un tiempo hasta que el procurador me demandó por burlarme del procurador. Y yo lo iba a demandar por acoso. Ya. se sentía acosada. Claro, pero acosada judicialmente. Judicialmente. Pero claro, en los medios de comunicación iba a salir diciendo que solamente por acoso. Ya. Y entonces el procurador dijo, mejor no, y retiró la demanda. Ah, imagínese, iba a ser terrible. O sea, se mete en cada libro. Claro. Y después tuve un programa con Mari Carmen Marín que se llamaba Midas y Comadres en RPP. Ya.
Y después Mari Carmen se va al Canal 2, después me jalan allá, pero nunca me hicieron el contrato, siempre era por bolos, ya no quise. De ahí me fui con El Pozo, un tiempo también, pero nunca salió mi contrato, entonces ya no me importó. Entonces me he dedicado a otra cosa y ahora trabajo con la Municipalidad de Chancay, con el alcalde de allá, Juan Álvarez. Hacemos talleres, hacemos un montón de cosas. Y en este momento Nicolás trabaja en el Banco de la Nación. Es la imagen imagen de la banca Platino. Ah, mira, ay, sí, interesante. Estoy en TikTok, y he tenido más de 1,000,000 de visitas. O sea, imagínese, doña Nicolasa desde la época de Adán y Eva y ahora imagen de una entidad. Sí. Oh, oiga, terrible, terrible. Oye, hablando de esas cosas, yo estuve acá con Fiscarral también, pues. Mira, en la época, no me digas que también has ayudado a empujar ese tremendo barco. El barco, pues, el Juliana. Que se cayó ahí. O estaba en la búsqueda de Juliana. No, el Juliana se hundió ahí en el estrecho ese que había ahí. Y después me vine con Arana. Pues Arana era otro lote. Porque tú sabes que Fricarral no debería tener. El malecón de Iquitos no debería llamar el Fricarral porque acá se acaba con los huitotos. Imagínate. Casi los sacaba todos. Imagínese. ¿No? Imagino. Pero ahí le hemos ido pasando rico. Y entonces, la casa Eiffel también me la compraron para mí. No hay programa de señal abierta. No hay propuestas. El año que viene parece que sí vamos a estar. Hay algunas propuestas. Estamos viendo algunas cosas con Nicolasa. Ya. Pero la verdad, o sea, te voy a contar la verdad. Dale. Yo estoy en la televisión por el sueldo, hermano. Porque no me interesa. Obviamente. Si más me divierto por fuera que por dentro. Me estás confesando de que, caray, tienes que mantener a tu hijo, tienes que hacerla tuya. Sí, claro, el baboso. Si no, ¿cómo? Y eso que yo le compro su ropa en la cachina, pero igual sale caro. En esta época de recesión, en esta época en la que la platita está faltando en todos los hogares. Ya le he dicho a la Dina, ya. Terrible, hay que ajustar la cuestión económica. A estas alturas. Sí. Por eso, pues, te paras metiendo en problemas, sí. Nicolasa. Porque te metes al tema político. Ya deberías de postular al Congreso. No, pero debe haber una maldición. Yo iba a regresar al 7. ¿Ya? Con la Betsy. A veces Chávez me dijo, ven Nicolás, vamos a regresar. Y juácate, hacen el golpe de Estado, la meten presa. Y el otro día que he ido a visitarle me ha dicho, no, no quiere recibirte, está molesta. Cuidadito, va a salir algún video tuyo con la fiscal de la nación. Ah, no, con ella no, pero me encanta la Benavides. Ay, la Pati, una loca. Cuidado, doña Nicolás. ¿Ah? Pero con la Betsy somos amigos hace muchos años, antes que ella se metiera con esa gente. Ya. Y ahora me la tienen presa, pobrecita. Pero opinas también temas políticos, ¿no? Sí, o sea, me gusta. No, mira, no detiene esa boquita. Yo andaba con Andrés Avelino, que no se llamaba Avelino, se llamaba Andrés Alfredo. Ya. Y su hija lo corrobora, se llama Andrés Alfredo, pero todo el mundo creía que era Andrés Avelino. No, era Avelino porque pertenecía al grupo de los Avelinos. Ya. Pero bueno, y me peleé con Piérola de la cosa más horrible. Y yo le dije, Nicolás, deja de joder ahí a Avelino, que no sé qué. Y me dijo, no, que no sé qué, que no sé cuándo. Y lo mandé a la porra. Y él dijo, ahí en Puente Piedra nos agarramos. Pues. Ah, imagínese. Sí. Pero bueno. Y después con Leguía también, con Luis Miguel, pues. Oiga, usted lo ha pasado con cada político. Luis Miguel, que metió preso a Leguía, ¿no? Yo le decía a Luis Miguel, déjate babosada, oye, mocho. Pues sabes que se volvió el dedo pulgar con una col, ¿no? Con una col 44 disparando, se volvió el dedo pulgar. Claro. Y que va a pasar algo, baboso. Le dije, y lo mataron saliendo del estadio de Santa Beatriz a Luis Miguel Sánchez Cerro, pues. Claro. ¿No? Imagínese. Yo me paseo por la historia. O sea, eso es lo que llama poderosamente la atención del público. Ávido, ¿no? Ávido. Claro. Y ahora, ¿y qué te trae por Pucallpa en estas fiestas de fin de año? Ah, el Javier me ha invitado, pues. Estamos en el festival, hoy día tuvimos una función, la orquídea de todos los aromas, o sea, se llama la flor de todos los aromas, pero es la orquídea, la Cattleya Rex, que es la orquídea más hermosa de la Amazonía. Hoy presentamos esa obra, nos hemos divertido mucho, y mañana voy a estar en escena, porque mañana hago de la abuelita de la Caperucita, mañana presentamos una tal Caperucita, para echarles Perrol de 1645, ¿no? Ok, esto es lo que estás en el momento. En el momento, acá. Que hay una perspectiva de que el próximo año las cosas vayan mucho. Oye, sí, le estoy diciendo mejor. Javier, mira, el próximo año hagamos no solamente espectáculo para niños, sino en la noche, en el mismo teatro, podemos hacer espectáculo para adultos. Obviamente, y que ahí sí podemos hablar de lo rico de todos los temas. Y acá el mañoso de mi hijo, este de acá, que no quiero decir cómo se llama, tiene un espectáculo que se llama Espermitos. ¿Ya? La única obra de títeres porno que hay en el Perú. Ah, mira, sí, tenemos títeres porno. ¿Ya? Y el que diga ¿Con invitados o solamente es monólogo? No, con títeres. O sea, por eso. Un montón de títeres hay tres actores en el. Personajes. Tres actores en escena, un montón de escenas y todo, y títeres porno, y el que me diga que no ha visto porno es como mentirle. Ah, obviamente. ¿Tú has visto? ¿Quién no ha visto? ¿No? Todo el mundo. Todo el mundo. Hasta los chicos, por curiosidad. Obviamente. Yo todavía veo. Yo todavía veo. Sí, acá en este hotel, en el canal 99 hay.
Anoche prendí, me encontré con una vaina, toma que te doy, que te sigo dando. Ya me imagino. Cuidado, cuidado, me vas a terminar finalmente con otro hijo, ¿ah? ¿Eh? No. Ya le hizo la marra. Ya me ligaron las trompas. Ya le ligaron. Las trompas de elefante que tenía. Ya le ligaron. Bueno, al menos eso garantiza de algo. Pensabas tú hablar todo menos de estas cochinadas conmigo. Imagínese. Pero hablamos de historia también. ¿A dónde hemos llegado y hasta qué punto hoy en día, volviendo contigo, César, sí. ¿Qué sientes? ¿Sientes que tu padre ha recibido el homenaje que merece? ¿Lo han realmente? No sé. Acá hay una calle que lleva el nombre. Claro, en Iquitos, la calle más grande que tiene Iquitos se llama César Calvo de Araujo. ¿Sientes que la sociedad peruana ha respondido a lo que él ha aportado? A medias. Por lo menos en el cierre de los Panamericanos pusieron sus cuadros, se proyectaron los cuadros de la Amazonía, que eran los cuadros de mi padre, ¿no? Y Quito tiene una gran avenida que es César Calvo de Araujo. En Quito hay tres colegios. Con acá, ese nombre. En la escuelita que mandó a construir mi papá con su plata en el río Tupinía, ahora se llama Escuela Fiscal César Calvo de Araujo también, ¿no? Ah, mira. Ahí en el río Tupinía. En la zona rural. En la zona rural. En Pucallpa, en la capital. Acá mi padre hizo muchas cosas aquí en Pucallpa. Acá pintó mucho. Recuérdanos, por favor. ¿Acá? Sí, Pucallpa. Primero, cuando llegamos acá, pues tuvimos Chapchico en el río Tupinía, que era que él en el año 60 ya estaba prohibiendo que se vendieran los huevos de Taricaya porque iban a depredar el río. Estuvo prohibiendo de que en la época de subienda, ¿no es cierto?, el Mijano, se capturara a todos los y pusieran mallas. ¿Por qué? Porque ese Mijano necesitaba subir para desovar. Cuando acá en la Plaza del Reloj había toneladas de pieles de otorongo, de tigrillo, de venado, tú debes recordar. Claro que sí. Y de sajino de huangana, él decía, eso se va a acabar, y él les hacía la guerra y decía que eso no puede ser posible. El día de hoy y ya no hay cueros, exacto, pero tampoco hay animales en la selva. Exacto. Una de las selvas más despoblada de animales en Sudamérica es el Perú. Brasil tiene animales todavía, tiene venados. Tú vas a Colombia y encuentras venados, encuentras huancanas, ajinos. Aquí lo poco que encuentras lo encuentras en un plato de comida. Sí, ya no hay. Ya no hay majás, ya no hay achuni, ¿no? Ya no hay sajino, ya no hay nada. Pero si te vas por la carretera Federico Basadre, siempre vas a encontrar. Lo combinan con canes. Bueno, y te lo hacen pasar por venado, por sajino y por todo lo demás. Bueno, por lo menos acá se llama Federico Basadre. Pero ¿cómo se llama la marginal de la selva? Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué pasó con Fernando y que la gente no quiere contar? A ver. Cuando se hizo la marginal de la selva. A ver. ¿No es cierto? Danos, ilústranos. Ya, ahí se levantaron los indios de esa zona, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con los indios? Le metieron napal y fueron en avionetas y le dispararon a los indios, ¿no es cierto? Partes de la historia no contadas. Claro, y que nadie las quiere contar, pero sin embargo en los periódicos está la masacre que hubo de los indios ahí en esa zona, ¿no? Y la zona que va hacia San Martín. ¿Y cómo se llama la carretera? Fernando Belaúnde Terry. ¿Y quién mató a los indios? Nadie. ¿Quién dio la orden de que se les disparara a los indios que se oponían a que hiciera la carretera marginal de la selva? ¿Quién le metió las avionetas de la Fuerza Aérea y quién fue el que dio la orden de que sí se aprobara eso? El mismo señor que ahora tiene su nombre en honor a él, a lo que se hizo, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ironías de la vida, ironías de la historia y cosas que de alguna u otra manera hay que decirlo. ¿Quién casi acaba con los huitotos? Fiscarral, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo se llama el malecón de Iquitos? Fiscarral. Por el amor de Dios, seguimos haciéndole honor a la gente que hizo mal, pero sin embargo desconocemos a la gente que hizo bien. Exacto. Entonces, pongamos eso en una balanza, empecemos a cambiar los nombres de ciertas cosas. La avenida de Leguía, que le cambiaron el nombre, que ahora se llama Avenida Arequipa, no es un honor a los arequipeños ni al pueblo de Arequipa, sino ¿por qué? Porque Sánchez Cerro se subleva en Arequipa y le cambia el nombre y le pone el nombre, porque si hubiera sublevado en Cerro Azul, la avenida se llamaría Avenida Cerro Azul. Pero como él se subleva en Arequipa, le pone el nombre de Arequipa, no porque quisiera a los arequipeños ni honor a ellos, sino porque donde él empezó su levantamiento contra Leguía, le pone el nombre. Entonces seguimos apoyando las cosas malas y poniéndole nombres a las calles, a los pueblos, a los malecones, a los sitios de los que hicieron daño. Exacto. Entonces, ¿cuándo empezamos a ponerle el nombre a la gente que le hizo bien? Cuando Vivanco, como toda la otra gente. Exacto. O sea, tantas cosas han pasado acá. Si quisiéramos centrarnos un poco más a la historia de cómo Pucallpa
sale, se libera de Loreto, dejando de ser la cola de ratón para convertirse hoy en la cabeza de león que se ha convertido en Pucallpa, aunque falta muchísimo. Falta mucho todavía por hacer, pero lo gracioso, sin embargo, es que la provincia de Ucayali pertenece a Loreto. Exacto. Pese a que en un plebiscito la población decidió que Contamana debería ser parte. Claro. La provincia de Ucayali debería de ser parte de Ucayali. La provincia de Ucayali debería ser de Ucayali, pero exacto, la provincia de Ucayali pertenece a Loreto. Entonces, ¿qué contradicción es esta? ¿Qué locura es esta? Exacto. Las ironías que hay, que muchos, los que no conocen de la historia, deberíamos de recordarla como nos la Nosotros nos quedamos recordar con Coronel Portillo y Ucayali se queda con Loreto. A estas alturas, en cuántas cosas más, y cómo es que personalidades que han de alguna u otra manera participado en conseguir los logros que hoy tenemos, como por ejemplo en el proceso de departamentalización de Ucayali, el alcalde que gestionó justamente el anteproyecto de ley que no aparece en la historia, el alcalde que fue justamente en la época militar y que después fue amante, el creador del Parque Natural de Pucallpa, hoy nadie se acuerda de la historia, ¿no? O sea, hay mucho por hacer y han habido, como dices muy bien, periodistas, dirigentes, gente que la peleó, la luchó, como exacto, Javier Dávila Durán, como el mismo Raúl Ceballos, exacto, como mucha gente, como Vivanco, la peleó acá, y mucha gente más, pero desconocidos para la historia. Exacto. Desconocidos para la historia. Creo que esa es la labor que hace Nicolasa con el personaje. Contarles un poco de la historia, recordarles, ¿no?, quién fue Castilla, por ejemplo. La gente no sabe que don Ramón Castilla, ¿no?, peleó en la batalla de Ayacucho. Y que no peleó en la batalla de Junín porque le dijo a Bolívar: ¿usted por qué los caballos peruanos se los está dando los oficiales venezolanos? Ese es un abuso. Y lo metió preso. Imagínense, ¿no? Por el simple hecho de reclamarle a Bolívar que era un abusivo y era un loco y era un homicida. ¿No es cierto? Así les duela, ahí está comprobado de la locura de Bolívar. Pero sin embargo, cuando lo sueltan, él se va con Sucre, ¿no?, a las pampas de Ayacucho a pelear allá. Y el que gana las batallas no es Sucre. José María Córdoba, el jefe del ejército colombiano, es el que gana la batalla porque él se baja el caballo y va a pelear con sus soldados, que eran el 80% eran colombianos, todos cartageneros, ¿no? Y van y pelean. Y acuérdense que el héroe máximo de acá del Perú, ¿quién es? Don Miguel Grau, ¿no es cierto? Así es. Ya, pero su papá era un capitán del ejército que vino con Bolívar, pero era de Cartagena, colombiano. Ah, mire. Y entonces la gente, yo siempre lo feo por mi hijo es colombiano, entonces yo le digo, el mejor héroe que ha tenido el Perú es el caballero, el señor de los mares, don Miguel Grau, porque su padre era colombiano y educó a su hijo, como el mío, que es colombiano también. Ya. Le sale el chauvinismo, ¿no? ¿Y dónde queda don José de San Martín? Oye, don José de San Martín, caballero de caballeros. No disparó un solo balazo, no se peleó con nadie. Pero cuando Bolívar viene y le dice, no te preocupes que yo me encargo de todo, él se retira por las buenas, que después casi se muere de hambre, felizmente el gobierno peruano le dio una pensión. Pero Bolívar vino a qué, a conversar, a hablar de hiponada. No, Bolívar vino a disparar, y a meter preso a todo el mundo y todas las cosas terribles que hizo en Venezuela, en Colombia y acá en el Perú también, que algunos se hacen los sordos y los ciegos que no quieren ver las cosas horribles que hizo Bolívar. Ya. ¿No es cierto? Y que aparte él no ganó ninguna batalla, la ganaron la gente que estaban ahí, que en su mayoría eran colombianos. ¿De qué estamos hablando? La liberación de América se debió a José María Córdoba, pero siempre ponen a Sucre, porque era venezolano, a Bolívar, porque era venezolano, pero no ponen a los colombianos. Que son los que cumplieron. Son, y que derrotaron a Canterac, que venía de pelear, de todo eso. Aparte, Canterac había estado con el ejército de Napoleón, tenía mucha experiencia Canterac, ¿no es cierto? Y ahí estaba el virrey La Serna, que al final le dieron todas las prebendas para que incluso los capitanes españoles se asimilaran al ejército peruano si querían. Y los que querían irse a España, el gobierno peruano les pagó los pasajes para que se vayan a España. Imagínese, ¡qué sinvergüencería! Imagínese, ¿no? Oiga, usted es una capa en historia, Nicolás. No, por lo menos no me jalaron. Definitivamente no, definitivamente no. ¿Qué más hay? Además de dar vida a Nicolás, a César, ¿qué hay de César propiamente dicho? Pues están Los Pimpollos, un programa muy hermoso que ganamos dos premios internacionales. Yo lo hice para mi hija Micaela, que se llama Micaela, por las dos Micaela, por Micaela Villegas y Micaela Bastidas, ¿no? Dos mujeres extraordinarias. Los Pimpollos yo lo creo cuando ella tenía 6 años, pero por cosa de la vida lo presenté 80 veces, me lo chotearon 80 veces.
Y cuando sale al aire, mi hija tenía 16. Ya no le corrió las bolas que yo quería que le parara. Pero sin embargo, hicimos 400 programas, ganamos 2 premios internacionales. Y aún con todo eso, nos botaron del Canal 7. Imagínese. Y Los Pimpollos es el único programa de televisión para niños que habla de historia. Que hoy día, por ejemplo, hacíamos el programa y salía Elvis Presley. Y al día siguiente salía Emma Sumac. Y al otro día salían los Psychos cantando demoler la estación del tren. Y al otro día salía, por decirte, Carmencita Lara, ¿no es cierto? Y mezclábamos la música internacional con la música nacional y daba lo mismo y hablábamos en el mismo cariño, la misma cosa con nuestros cantantes, con Abanto Morales, con todo eso, de ahí Pedrito Suárez Vértiz. Igual hablábamos de él como hablábamos de Jim Henson. O sea, normal, había que hablar de todos, ¿no? En una conversación anterior con Javiero Vázquez, analizábamos la situación de la cultura en la Amazonía y en el país. Me gustaría tu punto de vista, que tienes una visión mucho más amplia, no solamente desde la perspectiva de la Amazonía, porque obviamente con tu trayectoria a nivel internacional nos permitiría ver cómo está el Perú a nivel cultural, a nivel histórico. Hay una cosa que hay que cambiar definitivamente en la educación. Definitivamente. Seguimos enseñando como enseñamos hace 50 años. La mejor educación es la ludoeducación. Hacer lo que está haciendo Finlandia. Los niños no toman un examen hasta los 14 años. El niño que tiene la presión de un examen, ¿sí? Genera una memoria temporal. O sea, yo estudio para el examen. Paso el examen y luego eso se borra. Listo. Pero el niño que aprende a través del juego, no se le olvida nada. Prueba de ello. Las canciones que tú cantabas de niño. ¿Alguien te tomó examen? No. Nadie. Nadie. ¿Te acuerdas de las canciones? Claro que sí. Cántame una. Algunas. A ver, La Cucaracha. La Cucaracha. La Cucaracha. La Cucaracha. Ya no puede caminar. Perfecto. Porque le falta. Una patita para andar. Ok. ¿Quién era el primer presidente del Perú? A ver. ¿Te tomaron examen? Y fácilmente se me puede ir. Diríamos don José de San Martín, ¿no? Diríamos Bolívar. No. Primer presidente ya civil. Presidente ya civil. Ya se me fue de la mente, ya se me fue. Por eso, ¿por porque te tomaron examen, generaste una memoria temporal. Sin embargo, La Cucaracha no, sí. No pasó rápidamente. Te quedó en el neocórtex y no pasó al cerebro primario reptil. Cuando tú juegas, cuando tu espíritu está de jugar, y para un niño el juego es muy serio, ¿sí? Porque tienes que cumplir las reglas y todo. Pero el juego hace que eso genere una memoria permanente y que no se te olvide nunca. Y que no signifique un examen para recordar. Para recordar lo que realmente necesita. Claro. En cambio, cuando la presión recordar. Del examen hace una memoria temporal. Oiga, lo que acabas de hacer conmigo es eso. O sea, ¿cómo me voy a recordar quién ha sido el primer presidente del Perú? Alegre taconear hace crujir al cuarto 16 y a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de enronquecer. No es antes de amanecer, es antes de enronquecer. ¿Te acuerdas de los valses? ¿Te acuerdas de los boleros? ¿Te acuerdas? Nadie te tomó examen. Pero todo aquello que te hayan tomado examen se te olvida. ¿Pero por qué eso no lo entienden los decisores? No lo sé, porque hay asesores que ganan, hay asesores en el Ministerio de Educación, como en todos los ministerios, que ganan 40 mil soles mensuales. Y si tú ganas 40 mil soles mensuales como asesor, obviamente no haces nada. La realidad, hace unos días analizábamos la realidad de la posibilidad de tomar el modelo de Brasil, que está a punto de convertirse en una de las potencias mundiales. Ojalá. Por la mecánica federativa que aplican. Y la distribución de los recursos de manera federativa que ayude a administrar independientemente los recursos. Nuestra política centralista en Perú, un Ministerio de Economía y Finanzas con una mirada limeña, con una mirada costeña, en una realidad en la que la costa tiene su propia manera y cómo administrar los recursos, la sierra, su propia geografía, y la Amazonía, más complicada. Porque hay gente de todas partes, porque ha llegado gente, pero hay una cosa muy importante que a mí me da. Mi primera maestra acá en la escuelita 12332, el pueblo lo hice, decir que me lo mandé, en realidad no la hizo el pueblo, lo hizo mi papá. Ya. Mi profesora era Norma Luz de Souza, okay. Una brasilera. Eu falo português muito fala bem. Fala português. Você também fala português? Um pouquinho. Igual. Bueno, quando dizem, não? ¿Por qué la gente de la Amazonía habla al revés? Dice, ¿no? Del pecho a su espalda. Pero esas son tonterías. Acá nosotros decía, de María a su casa yo voy. Y en el resto del Perú dicen, yo voy a la casa de María. Así es. Pero la gente no entiende por qué hablamos al revés.
Porque viene el portugués. Hay más cercanía. La construcción gramatical de cómo se habla en la selva tiene la construcción gramatical del portugués. En portugués sería Gi María, su morada, eu vou. Ok, en castellano, yo voy a la casa de María. Claro, pero traducido literalmente, de María a su casa, yo voy. De María a su casa, yo voy. Así hablamos nosotros acá. Ok, ha habido mucha influencia. Porque los líderes políticos, sociales que ha habido en la Amazonía, en su mayoría han sido portugueses. No brasileros, portugueses. Ok. Entre ellos mi abuela. Ok. ¿No? María José Gi Araújo Monteiro. El apellido de mi papá no es de Araújo, es Gi Araújo. Ah, Gi Araújo Monteiro, porque es portugués. Yeah. Y esa influencia tuvo mucho que ver, porque la mayoría de los maestros que tuvimos aquí en la Amazonía eran portugueses. Claro. Y construíamos y hablábamos con la construcción gramatical portuguesa, y no es porque los charapas hablamos mal, hablamos muy bien. Ok. Ah, mira, una justificación que no dábamos realmente para poder decirle a los costeños y a los serranos de que definitivamente nuestra forma de hablar no es que esté incorrecta, sino que tiene una influencia. Claro, tiene de un vecino muy cercano. Una construcción gramatical. Que irónicamente, y no lo entienden los centralistas, de que el Perú le sigue dando por muchísimos años la espalda a un país con quien debería. Que debería haber mejor trato, ¿no es cierto? No, y deberíamos ya de abrir las fronteras, tanto para el comercio, para todo lo que nos pueda proporcionar nuestras zonas de frontera. La carretera que hicimos hacia el Brasil dicen que no sirve para nada. No, hay que darle utilidad. Ahí está la carretera, la transoceánica. Claro, la transoceánica. Ahora, hay otra cosa, ¿no? La gente todavía en el Perú sigue llorando del maldito Francisco Pizarro, que pidió el oro de Atahualpa y que se lo robó y lo destruyó. Primero, Francisco Pizarro no se fue al Perú, se quedó acá y murió acá, y está enterrado acá. Okay. Segundo, se calcula que fueron 3 toneladas de oro, 3 mil kilos de oro, por los cuales hay gente en el Perú que sigue llorando por ese oro, ¿no? Que fue del rescate de Atahualpa. Pero sin embargo, nadie llora de las más de 3 toneladas semanales que salen por Madre de Dios y que van a Bolivia, y que el gobierno boliviano lo exporta como si fuera producción boliviana. Cuando el oro sale de Perú. Y paga los impuestos en Bolivia, y tienen un canon de oro en Bolivia para sacarlo al mundo. Probaron. Mientras que el Perú no da esas facilidades acá. El Perú no compra el oro ilegal, el clandestino, lo que tú quieras, no lo compra, entonces lo venden en Bolivia. Y Bolivia lo exporta como el mejor exportador de oro en el mundo, cuando los peruanos son los que producen ese oro. Es como dicen que nos fríen con nuestro propio aceite. Y escucho a la gente que sigue llorando por las 3 toneladas de oro que Pizarro le pidió a Atahualpa. Pero nadie dice, ay, ¿no? Por las 3 toneladas semanales que salen por Madre de Dios, sin contar las de Cajamarca, ¿no? Y sin contar las que tenemos acá en el río Tupinía, que también están exportando oro. En el Pachitea. ¿No? En el Pachitea. En el río Aguaitía. Nadie habla de eso. Solamente la que sale por Madre de Dios, del río Madre de Dios, ¿no? Salen más de 3 toneladas semanales que corresponden al rescate de Atahualpa. Pero nadie dice nada, todavía nos quejamos de Pizarro. Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué el gobierno boliviano se atribuye como grandes productores de oro, cuando ese oro entra de manera clandestina desde el Perú? Desde el Perú. Y eso nos sale a colación precisamente centrándonos en las políticas públicas en las cuales deben encaminar este proceso para ayudarnos a crecer nosotros, centrándonos solamente desde la perspectiva del tema educativo. Claro. Es decir, cambiar ese rumbo. Cambiar la estructura. Cambiar la estructura. Pero cambiar esa estructura significaría también cambiar los cimientos de nuestra constitución. Hoy que está en moda, hoy que todos nos dicen, oiga, si queremos transformar el Perú, necesitamos cambiar la constitución. O sea, eso me encanta. Yo pregunto. Cuando yo escucho a la gente que dice, hay que cambiar la constitución, yo siempre les digo, ¿la has leído? Exacto. Partamos primero de eso. Exacto. ¿Cómo quieres cambiar algo que no conoces, que no has leído, que no la has visto? La gente, ¡es la constitución de Fujimori! No, perdón. ¿La has leído? ¿La has visto? ¿En qué quieres cambiar? ¡Hay que cambiarla toda! No. ¿Qué quieres cambiar? ¿Cómo puedes saber qué quieres cambiar si no la has leído, si no sabes de qué se trata? ¿No? Entonces, ¿de qué está hablando la gente? Necesitamos un cambio estructural en la política educativa para que ese cambio en la estructura de los lineamientos de política pública en la educación nos van a permitir también hacer un cambio generacional.
Claro, ya no vamos a poder cambiar la manera de pensar de quienes hoy en día están ya en una edad. No, pero esos se van a ir. Sin embargo, necesitamos que las nuevas generaciones que necesitan conocer la verdadera historia del Perú, la forma en cómo debe manejarse las políticas públicas y cambiar también la clase política. Yo te pregunto una cosa. En la cárcel, más del 99% de la gente que está en la cárcel sabe leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Claro que sí. ¿Por qué están en la cárcel? Porque reciben justamente la atención que les brinda el Estado como beneficio. Si utilizamos nosotros los títeres, la diversión, el arte, toda la cultura, todo el bagaje artístico para enseñarle a los niños valores, que es lo que no tienen los que están en la cárcel, porque si tuvieran valores no estarían ahí. Así es. Entonces, nuestra educación con los niños tenemos que fortalecerla ¿en qué? En valores. Más que en computación, más que en matemáticas, más que en literatura, más que en todo. Valores. Si tuviéramos valores, tendríamos las cárceles vacías. Sí, ¿okay? Pues, hoy en día, lamentablemente, niños de 12, 13, 14, 15 años... asaltan en pandillas, ¿no? No, y están involucrados en los asaltos de más alto grado de peligrosidad. Así, arma de fuego. Son intocables, ¿no? Exacto, porque los utilizan las organizaciones criminales, bueno, para que, aprovechando la impunidad que tienen ante la justicia, puedan ellos sí salir. Pero yo recuerdo el Código Penal del año 38, que si tú tenías un hijo menor de edad y tu hijo disparaba con un arma, el que se iba preso eras tú. El padre. Eso lo quitaron. Exacto. Yo creo que había que retomar eso. ¿Por qué? Porque si mi hijo comete un delito, es menor de edad, el padre va preso. Y muchos hijos no van a querer que su madre o su padre estén en la cárcel por culpa de ellos. Exacto. Pero actualmente, ¿qué? Ni el padre ni la madre son responsables de lo que hace su hijo. Y el muchacho tampoco, es inimputable. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que habría que retornar. ¿Pero a qué? Para que el padre vuelva a tener los ojos sobre su hijo, porque si mi hijo le embarra, yo me voy preso. Exacto, exacto. Pero también es importante destacar lo que planteas. El uso de las técnicas audiovisuales o de las técnicas a través... Las neurociencias son elementos fundamentales que podrían ayudarnos al cambio generacional que tanto necesitamos. Oye, César, me podría pasar horas y horas contigo y contigo también, Nicolás. Ha sido realmente un gusto. ¿Cuánto tiempo vamos ya? No sé, ya nos pasamos del programa. Un minuto. Nos pasamos del programa, papi. No, todavía estamos, tenemos todavía unos minutitos para poder compartir con nuestro público. Cerremos. Qué rico es haber conocido un poco la sapiencia de Nicolás, pero sobre todo conocer a quién está detrás de este personaje. César, ha sido desde el momento en que Javiero, en la última entrevista que tuve con él, me menciona que ibas a llegar a Pucallpa. Yo no sabía que eras hermano de Iván, ¿eh? Ojo. Ya. Somos una plaga, los Calvo. Sin embargo, cuando me dice, pero es pariente de César Calvo de Araujo. Oiga, claro, soy el último de los hijos. Necesitamos conversar porque necesitamos darle ese contenido a nuestro público que nos sigue a través de las diversas plataformas digitales. Poder darle ese conocimiento a nuestra población, porque qué difícil es encontrar personajes como tú, César. Un poquito de cada cosa hay que estudiar, hay que aprender, hay que querer. Y lo más importante de la Amazonía, amar la Amazonía, sentirse orgulloso. Cuando a mí me dicen, no permitas que te digan charapa si tú eres colombiano, ¿por qué no me...? Dime musmuki, si quieres bujurki, lo que quieras, pero yo pertenezco a la Amazonía, pues me he criado, amo la Amazonía. El año pasado, en junio del año pasado, estuve en Ecuador, en Puyo, en la provincia de Pastaza. Que ellos se consideran más amazónicos que todos y no tienen Amazonas. Y lo irónico del caso es que dentro de la delegación peruana iban como dos representantes del pueblo Shipibo. Ya. Oiga, yo... En mi época se llamaban chamas y abuelas. Exacto. Mira, me mandé a confeccionar tres camisas bordadas con aplicaciones shipibas, bordadas a mano, con una calidad extraordinaria de exportación que lo lucí en el Congreso Internacional de Periodistas que se desarrolló allá en Ecuador. Sin embargo, lo que me llamó poderosamente la atención era que nuestros hermanos oriundos, originarios, no lucían sus kushma. No. Y yo les decía, ¿has traído tu kushma? Porque si tú lo has traído, yo préstamelo, yo me lo pongo. Es que la pérdida de la identidad cultural también como que choca, ¿no? Como nuestros hermanos, no estoy hablando de los ecuatorianos, de los peruanos, de nuestros hermanos que parecieran más influenciados por el mestizaje
que por mostrar lo que ellos realmente valen. Dentro de las comunidades nativas lo que hay que rescatar son las mujeres. Llueve, truene, relampaguea, las mujeres mantienen sus tradiciones, mantienen sus trajes, mantienen su ropa, mantienen su costumbre. Los hombres andan con zapatillas Nike, con jeans, con todo lo demás. Pero nuestras mujeres amazónicas tienen una identidad tan formada. Y están sobresaliendo a nivel nacional e internacional. Pero lo que yo amo de ellas es que siguen vistiéndose como nativas. ¿No? A donde vaya. Y orgullosas de lo que son. Y han estado en despachos ministeriales al más alto nivel y con sus atuendos originarios, que es creo que lo más importante que destacar y rescatar. Como en la Amazonía, yo creo que somos un matriarcado de alguna manera en la Amazonía, a diferencia de las otras zonas del Perú, respetando las costumbres de la... Claro. Pero el amazónico hace más caso a su mujer. ¿No? Debe ser, ¿no? Es un saco largo, ¿no? A eso quería llegar. No es que sean saco largos, sino que son obedientes, pues. Nos han criado de esa manera. Pero ¿quién no se somete a la belleza de una mujer amazónica? Dime. Aquí está. Ay, sí, gracias. Aquí está. Creo que es una de las personalidades que más ha destacado y que de alguna u otra manera ha permitido mostrar la personalidad de una mujer. Claro. En la familia, en la forma en cómo se desenvuelve, en los conocimientos, en la sapiencia. Oiga, la admiro, doña Nicolasa. Ay, me avergüenza, Roberto. Doña Nicolasa, un gusto haber estado también conocido, haberla conocido, haber disfrutado con usted un poco de su sapiencia, haber conocido un poco de lo que no conocía, porque me ha ilustrado, oiga, caray, tener todo ese recorrido en la historia. No me atrevería a señalar la prehistoria también, porque con todos estos cambios que van apareciendo con los avances de la ciencia y la tecnología, la próxima que nos vez hablaremos de literatura. Vamos a hablar de Poe, vamos a hablar de José María, vamos a hablar de todos los escritores, ¿no es cierto? Claro que vamos sí, porque no, de La Ciudad y los Perros. Y hablemos también de la literatura. ¡Roger Runrí! Mi Roger, claro, querido. Mi amazónico, claro, perfecto. Que sí. ¿No? O de La Bruja. De Wilmer Cárdenas. Elmer, también. Claro. Pero Roger con sus libros maravillosos, con su Wambisa. Claro, uno de los cuentos que más me gusta de Roger Runrí, ¿no? Claro que sí. Hay que seguir con eso. Espero que no sea la primera y la última. No, Roberto, me has roberteado el corazón. Gracias, César, ha sido un gusto poder haber lindo compartido contigo esta experiencia única. No todos los días tengo la oportunidad de conversar así. He conversado con tantas personalidades del mundo, de la política, del arte, de la cultura. Sin embargo, con César, después de haberme enterado que es hermano también de Iván, un gran amigo a quien teníamos la oportunidad de conversar permanentemente sobre temas de coyuntura, sin embargo, saber un poquito más de los Calvo de Araujo, sin duda constituye pues parte de nuestra historia y el legado que ellos dejan en nuestra sociedad, no solamente amazónica, sino peruana. Gracias y un reconocimiento a ti. Gracias, y que que Dios siga bendiciéndote junto con Nicolasa para que el próximo año haya un mundo de aventuras y que nos sigan enriqueciendo y nos sigan regalando lo que ustedes más saben hacer, el arte y la cultura. Hasta la próxima, doña Nicolasa. Que Dios Pahuá te bendiga. Hasta la próxima, César. Hasta la próxima, amigos. Chao.